en la reunión mantenida con una serie de representantes de la hostelería de nuestra ciudad, hemos tratado de marcar una serie de objetivos para dar respuesta a una serie de planteamientos y de necesidades que ellos muestran. Sabemos que en los últimos tiempos, económicamente, las vicisitudes económicas, tanto de la ciudad como de los entornos más lejanos, aparea o trae aparejado una disminución en la actividad y, por supuesto, en la economía de los negocios. En este caso, una serie de empresarios de la hostelería, empresarios de los pubs, traen una petición muy concreta, y es el poder celebrar conciertos cerrados, conciertos en sus establecimientos, con el objetivo de estimular, incentivar, como es natural, su actividad comercial y empresarial. Al mismo tiempo, no se nos olvide que es música, que es cultura, ya no solamente por los distintos matices, las distintas manifestaciones dentro del arte musical, sino porque al final hace escuela, sino que además es una oportunidad para nuestros músicos locales, el que puedan de alguna manera ejercer su actividad, desarrollar su carrera profesional, y eso es también una importante oportunidad que hay que darle a nuestra gente, tanto a los empresarios de los que hablo, o este sector empresarial concreto, que además hemos quedado en que, en base al borrador de la futura ley que se va a modificar, y que ya hay un anteproyecto ahí, intentaremos acondicionar nuestra ordenanza, nuestra competencia, nuestro ordenamiento jurídico local, para asumir esa nueva normativa, que va a cambiar afortunadamente y que ellos consideran obsoleta, y siempre dentro de la legalidad. Es decir, de la legalidad de ese marco jurídico, también de la ciudadanía, de la moral ciudadana, y la apetencia de estos empresarios es realizar estas actividades precisamente en tiempo en que no moleste a la vecindad. Y ellos me manifiestan la necesidad de acomodar o de armonizar el derecho ciudadano, el derecho de las personas al ejercicio de esa actividad económica, esa actividad empresarial y comercial. Desde ese buen talante, desde ese planteamiento racional, porque se consideran empresarios locales, emprendedores y al mismo tiempo servidores y que se deben a una clientela y a una actividad y una profesión que en algunos casos es de toda la vida, y sobre todo esa mentalización, esa concienciación de conjuntar su interés empresarial con las necesidades de la vecindad y con los intereses de la vecindad. Esa es la base de este trabajo que comienza ahora y que pretende tener los deberes hechos para cuando entre en vigor esa nueva normativa y tengamos ya una herramienta jurídica, una herramienta, una metodología de funcionamiento en nuestra localidad para facilitar la música en vivo, para facilitar el arte musical de mucha gente, muchas personas de Linares. Y sobre todo, pues bueno, siempre va en beneficio de económico también, por supuesto, para la ciudad, ¿no? Y de creación de empleo, ¿no? Un establecimiento que tenga una actividad musical en vivo va a necesitar más personas ese día. Si además se hace la actividad musical desde las 10 a las 11 y media o las 12 como mucho, pues no van a molestar a nadie. Y además, lógicamente, sometiéndose a los reglamentos, a los requisitos y criterios que marca, pues, nunca mejor dicho, los decibelios y esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque su interés lo que está es prestar un servicio que proporcione bienestar, que proporcione ocio y recreo y sobre todo entretenimiento para sus clientes, y al mismo tiempo
no meterle el dedo en el ojo a nadie, en este caso en el oído. Lo primero, estamos muy contentos porque cuando vinimos a proponer esto al ayuntamiento, la verdad es que en tiempo récord hemos conseguido tener una reunión y encima con el alcalde, que no es fácil, imagino, por el tema agenda y demás, ¿no? Entonces, contentísimos porque se ve una predisposición clarísima a ayudarnos y es que nos hace mucha falta que nos ayude. Dicho esto, nosotros al estar ya englobados en una asociación como es ACIL en Linares, eso es un paso que tenemos ganado. Entonces, a través de ACIL, a través del Ayuntamiento de Linares, y como ha dicho nuestro alcalde, pues ajustándonos siempre a la legalidad, lo único que pretendemos es dar trabajo a más gente, evidentemente beneficiando nosotros como empresarios, y hacer algo por la cultura de Linares, porque es una demanda. O sea, es que yo hablo todos los días con mucha gente y todos me insisten en lo mismo. Dice, claro, es que no hacéis nada. Como no hacéis nada, pues nos aburrimos, en cierto modo. Y llevan razón. Porque ahora mismo el divertimiento de Linares, la verdad es que es muy triste. Porque si por divertirnos de Linares entendemos estar sentados en la terraza de un bar 5 horas, tomándonos 4 cañas y luego 2 copas, que encima las copas se las toman allí, ya no se las toman con nosotros. Que todo hay que decirlo. Pues claro, necesitamos hacer cosas. Y las cosas que tenemos que hacer y tenemos en mente, pues básicamente es la música en directo, monólogos, presentaciones de libros, en fin, cosas que ya se están haciendo, pero de manera ilegal, que es lo triste. O sea, yo presenté un libro el sábado. Si alguien me hubieran denunciado, pues 600 euros más de multa. Es penoso, pero es así, porque la ley que tenemos está obsoleta, hay que cambiarla, como se cambian otras muchas cosas, igual que se está demandando a nivel nacional que hay que cambiar la Constitución para petín, patatán, para otros tipos de cosas. Pues aquí no les pasa igual. Hay muchas normas y muchas leyes de la Junta de Andalucía que están anticuadas y hay que cambiarlas.